No eran más de 400 metros, pero el Cerro de la Quiebra se había convertido en el principal obstáculo para concretar el sueño de unir a Medellín con Puerto Berrío. Sin embargo, no hay obstáculo imposible cuando se unen la creatividad, el conocimiento y la voluntad. Cuando en 1874 el gobierno del Estado Soberano de Antioquia contrató al ingeniero Francisco Javier Cisneros para construir el ferrocarril de Antioquia y se terminaron los primeros trazados, se definió que debería tener una pendiente máxima del 6%, pero solo en casos excepcionales, procurando mantener una pendiente del 1 o 2%. Bueno, esa obra se financió con lo que en nuestra historia se conoce como la danza de los millones, ¿verdad? La indemnización que recibió el país por la pérdida de Panamá. ¿Sí? Bueno, se desarrollaron varias obras de infraestructura en Colombia con recursos por la pérdida de Panamá y uno de tantos fue el túnel de la Quiebra. Los antioqueños sabían que la mejor opción para conectarse con el mundo era unir a Medellín con el río Magdalena por su alta navegabilidad hasta Barranquilla. Sin embargo, el camino entre los valles del río Nuz y del río Porce tenían un cerro de no más de 400 metros de altura, pero infranqueable para la vía férrea, el Alto de la Quiebra. Antes de graduarse, Alejandro López se había vinculado al ferrocarril de Antioquia. Estando en el sitio de la quiebra, se le ocurrió la solución para el gran problema del ferrocarril. Un túnel de 3.500 metros de longitud para unir los dos valles. No se había hecho nunca un proyecto así en Colombia. No había ni ingenieros con el conocimiento suficiente, ni maquinaria, ni experiencia. Pero a pesar de esto, decidió presentar la propuesta como tesis para optar el grado de ingeniero. Doctores, expongo a su consideración la conclusión de mi tesis. Y es que tenemos tres opciones. Número uno, la carretera del norte. Hasta el momento ha sido una empresa imposible. La segunda es por debajo, también ha sido muy, muy complicada. Y la tercera yo no la llamaría opción, sino un sueño. Les propongo el sueño de conectar a Antioquia por vía férrea, de conectar a Medellín con Puerto Berrío, unir Antioquia y el río Magdalena. Y para eso necesitamos construir un túnel. El túnel de la quiebra. De eso les estoy hablando. Entonces, yo quisiera saber qué opinan.
No. Tampoco, doctor. Bueno, muchas gracias. Gracias. En un primer momento, la tesis de Alejandro fue rechazada por los jurados, por considerarse osada y utópica. No obstante, y luego de un tiempo, y gracias a la presión ejercida por Pedro Nel Ospina, quien fuera su director de tesis, logró que se aprobara y se publicara oficialmente, a tal punto que desde entonces el túnel se asoció al ingeniero Alejandro López. El túnel implicaba la gran obra de infraestructura, la gran transformación. Un túnel que permitiera conectar de una manera mucho más rápida. Entonces, esto realmente marca un hito en la ingeniería nuestra y claramente en la conexión. Y eso hace que se genere todo un ecosistema de desarrollo económico, vial y de infraestructura muy importante en la región. Finalmente, en la sesión que la Junta Directiva del Ferrocarril tuvo el 11 de abril de 1918, se llegó por unanimidad a la siguiente proposición. La Junta Directiva opina que se debe construir el túnel de la Quiebra para terminar la obra del ferrocarril de Antioquia, sin solución de continuidad entre Medellín y Puerto Berrío. La Junta estima que la construcción del túnel debe empezarse inmediatamente después de que termine el trayecto entre Cisneros y El Limón, siempre que para entonces la guerra europea haya terminado y estén de nuevo abiertos los mercados del exterior para la compra de los materiales y maquinaria que se necesitarían para la obra. ¿Cómo me le va? ¡Suba! ¡Buenos días! Buenos días, caballero. ¿Cómo bienvenido, está? Bienvenido por acá. Muchas, muchas gracias. Esto es muy sencillo. Estos son los planos que nosotros tenemos desde el ferrocarril. Oh, perfecto, esto perfecto. Es una propuesta de gran desarrollo para nuestro país. Me parece que es un proyecto muy interesante. Estoy absolutamente seguro que nuestra compañía podrá realizarlo. No, para nosotros es un gran logro, es una maravilla que personas como ustedes quieran invertir en este proyecto, ¿cierto? Así es, así es. Entonces, y sería conectar esa área con esa área, ¿verdad? El 11 de agosto de 1926 se celebró el contrato con la casa Fraser, Brazier & Company de Canadá para la construcción del túnel de la Quiebra con un plazo de 3 años. Este proyecto saldrá muy bien. Me alegra mucho, doctor, que le haya gustado. Muchas gracias. Alejandro López, hijo de artesanos, desde niño se destacó por su inteligencia y habilidad para resolver problemas, como aquella vez cuando se le ocurrió hacer el túnel de la Quiebra. Sus habilidades también le permitieron administrar la mina El Zancudo, ser profesor universitario, cónsul de Colombia en Londres, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros y hasta candidato a la presidencia por el Partido Liberal. Aunque este sueño no lo logró, sí obtuvo muchos otros, como que se departamentalizaran los servicios públicos y el ferrocarril de Amagá, y su túnel, aunque tuvo que esperar 30 años para verlo en operación. Un cerro entre Cisneros y Santo Domingo, que no superaba los 400 metros de altura, se había convertido en el dolor de cabeza para los antioqueños que veían interrumpido el sueño de alcanzar el río Magdalena por tren desde Medellín. Entonces, Alejandro López, un visionario, estudiante de ingeniería, encontró la solución: construir un túnel. Pasarían 27 años desde su propuesta hasta el momento en el que, efectivamente, ésta se materializara. Finalmente, el 7 de agosto de 1929, Antioquia vio cómo su ferrocarril llegaba hasta Puerto Berrío,
Pero la historia tuvo todo tipo de desafíos. Las importaciones y exportaciones debían recorrer a lomo de mula el trayecto entre Medellín y Puerto Nare en el Magdalena Medio. Un viaje de 4 días para cargas livianas y hasta 20 días para las más pesadas. Por caminos escarpados, pantanosos y tan difíciles que, además de arriesgar las mercancías, las encarecían, poniendo a Antioquia en desventaja frente a otras regiones productoras. Con la llegada del ferrocarril, los tiempos de transporte se redujeron y los costos también. El flete pasó a ser hasta un 65% más barato que en mula, incluso teniendo en cuenta que parte del trayecto debía hacerse por carretera. El ferrocarril permitió que Antioquia se convirtiera en uno de los territorios más pujantes de Colombia. Sin embargo, tras la Guerra de los Mil Días, que finalizó en 1902, el país entero estaba empobrecido. Era urgente bajar los costos de transporte y el tramo de la quiebra seguía siendo problemático. Se debía subir a lomo de mula las mercancías por el camino de 29 kilómetros que unía el Valle del Río Nus con el Valle del Río Porce. Fueron varios los estudios adelantados por el Ferrocarril de Antioquia sobre el terreno para verificar si el proyecto del túnel planteado por Alejandro López en 1899 era viable. Incluso se hicieron varias perforaciones con un taladro con punta de diamante con el objetivo de conocer la estructura geológica de la cordillera. Muchachos, creo que por acá bajamos. ¡Cuidado, hombre! ¡Cuidado, que eso es más caro que nosotros tres juntos! Es que todavía faltan varios puntos por fijar. ¡Dale ahí! Por acá debo tener una copia de lo acordado por la Junta Directiva del Ferrocarril tras recibir el informe de los estudios por parte de don Germán Uribe, quien era el ingeniero jefe para aquel entonces. Acá está. Fechado el 31 de julio de 1914. Y dice lo siguiente. Constrúyase en la quiebra una adhesión de 2% de pendiente máxima sin compensar, pasando la garganta de dicha cordillera con un túnel cuya extensión será aproximadamente de 3.500 metros. ¿3.500 metros? Tengan en cuenta que hacer uno solo era toda una empresa quijotesca para la época. Pero la guerra en Europa afectó los mercados mundiales, así que no había posibilidades de comprar los materiales o la maquinaria que se necesitaba para la obra. En una comunicación enviada por la Junta Directiva del Ferrocarril, el 12 de abril de 1918, al presidente de la Asamblea Departamental, explica la situación del túnel. En consecuencia, la Junta conceptúa que no será posible empezar los trabajos del túnel antes de 2 años, aún suponiendo que la guerra europea terminara en el presente año. Como pueden ver, el camino para el túnel nunca fue fácil. Yo diría que es el más importante proyecto de ingeniería en Colombia en la primera mitad del siglo XX. Es decir, en esa época, con la tecnología con la que se contaba en aquella época, taladrar una montaña, poco más de 3 kilómetros creo que tiene el túnel, es en realidad un desafío pues, en la ingeniería muy grande. La verdad es que lo mandé a llamar porque este artículo dice que incluye la futura electrificación. ¿El sistema permite el uso de trenes eléctricos en la quiebra? Bueno, solo quería saber eso para que con todo futuro no se nos presente ningún inconveniente. Así es, Mr. River. Los 793.450 pesos incluye la electrificación en línea. El 7 de abril de 1920 fue terminada la construcción de la línea férrea de aproximación e inaugurada la estación de Limón, donde comenzaba la barrera natural de la quiebra. Para este momento, ya el gobernador era Pedro Nelo Espina, ingeniero y quien había sido el asesor de la tesis de Alejandro López y gran defensor de la idea del túnel desde aquellos tiempos.
Además de las estaciones, se procedió a construir un camino carreteable que aprovechaba en parte la antigua carretera para unir las estaciones y atravesar la quiebra. Esta vía, de 10 kilómetros, redujo el tiempo a menos de 40 minutos. Al final, contaba con un pavimento asfáltico, lo que la convirtió en una de las mejores del departamento en su momento. ¡Uva, más rápido! ¡Más rápido, Paz! Este camino hacía posible que se ofrecieran trayectos y fletes directos para pasajeros y carga entre Medellín y Puerto Berrío. Pero el tiempo pasaba y el túnel no se construía. La situación para Antioquia se hacía cada vez más difícil en términos económicos y la presión sobre la empresa aumentaba. Quizás los únicos que se beneficiaban de la ausencia del túnel eran los poblados de Santiago y El Limón, que por ser estaciones terminales, iban poblándose cada vez más de comerciantes. La vida se llenaba de opciones para los pasajeros en ambos caseríos. El sentido de urgencia llevó a la Junta Directiva del túnel a proponer que este se realizara con recursos propios. Así no tendrían que comprometer los recursos del departamento, ya que entrada la década de los 20, estaba concentrada en desarrollar el ferrocarril del Cauca. A este propósito, don Germán Uribe escribió en el periódico del Ferrocarril de Antioquia lo siguiente. Pasaron por la quiebra en 1924, alrededor de 90.000 toneladas, que es ya un tráfico de consideración. Con este como base, quizás sea posible conseguir el dinero necesario para la construcción del túnel, que con el aumento normal del tráfico y el que le traiga la construcción del Cauca, se hará indispensable dentro de muy corto tiempo. Alejandro López, quien ya para este momento había adquirido gran experiencia en la construcción de túneles a mano, con la ayuda de Dinamita, tras haber trabajado como director de la mina El Zancudo y haber supervisado la construcción de más de 34 kilómetros de túneles, regresó a la escena del túnel de la quiebra, escribiendo y publicando artículos de prensa y haciendo gestión ante la Asamblea Departamental, buscando que se ejecutara finalmente la obra del túnel de la quiebra. Finalmente, la Asamblea Departamental, mediante la Ordenanza número 4 del 15 de marzo de 1926, dispuso la construcción del túnel de la quiebra. 32 meses de construcción. Más de 159 máquinas, entre locomotoras, compresoras, soldadoras y volquetas. 250 toneladas de dinamita. 1.700 toneladas de cemento. Y al final, un túnel de 3.742 metros de longitud para cumplir un sueño aplazado por tanto tiempo. La casa Fraser Bracer & Company introdujo técnicas de sostenimiento y revestimiento en el túnel con arco en concreto y muros laterales de piedra y cemento. Estas mismas piedras eran extraídas del proceso de perforación, lo que optimizaba los tiempos durante casi todo el proceso. Entonces el túnel se hizo en roca de un ancho más o menos tiene unos 4,5 metros y como de casi 10 metros de altura. O sea que se habla de casi de 50 metros cuadrados. Y con la misma roca que salía de ahí, se construían unos muros de revestimiento laterales o en la bóveda circular, media circunferencia, para prevenir fallas. Ya tiene 92 años y está perfecto. Al terminar el túnel, se habían revestido 1.600 metros lineales en muros de mampostería y 1.160 metros de bóveda de concreto. Una vez puesto en servicio el túnel, los trabajos de revestimiento continuaron por la noche hasta el 31 de enero de 1930. Los dos frentes de perforación del túnel se encontraron el 12 de julio de 1929. Se inauguraron el 7 de agosto del mismo año, con un costo total de construcción de 3.395.697 pesos. El primer tren que cruzó el túnel fue uno de carga. 12 días después, se habilitó el paso para pasajeros. Tengo acá una parte del informe que el ingeniero jefe, Juan de Dios Ceballos, le envió a la Asamblea en 1930, relativo al túnel de la quiebra. Asombroso. Escuchen. La aproximación en el encuentro de los dos frentes fue así. Las líneas centrales se encontraron con 4 centímetros de diferencia. La línea de Limón se desvió 2 centímetros y 3 décimas hacia el norte y la de Santiago se desvió 1 centímetro y 7 décimas hacia el sur.
Las líneas de pendiente que determinan la banca se encontraron con 3 centímetros de diferencia. La longitud del túnel resultó menor en 41 centímetros que la calculada anteriormente con medidas sobre la cordillera. ¿Qué tal les parece esa precisión para la época? Con la inauguración del túnel, se logró finalmente el trayecto directo entre Medellín y Puerto Berrío, con una extensión total de 193 kilómetros. En el tintero quedaron ideas como la electrificación, que se pospuso para un futuro. Las locomotoras que entraron en servicio fueron de vapor, que usaban aceite y combustible y que aprovechaban la ventilación natural del túnel, que se consideraba suficiente para mantenerlo libre de gases. Con el tiempo, lugares como El Limón, que habían llegado a ser tan importantes, pasaron a convertirse en una estación más. Los años 20 fueron esperanzadores para Antioquia y en general para el país. El capital que ingresó por la indemnización de Panamá fue usado en obras de infraestructura, como el ferrocarril, el telégrafo, carreteras y puentes, que mejoraron la comunicación del país y permitieron que se fortaleciera el mercado interno. Pero para el momento de la inauguración del túnel, el ferrocarril esperaba una triste noticia. El mundo entero entraba en una profunda crisis, la depresión del 20. Pensar en Antioquia sin túnel es pensar en la posibilidad de que hubiese habido un retraso en el proceso de industrialización del territorio. O sea, Antioquia claramente se vio beneficiada y uno de los focos que conecta todo, que conecta la Escuela de Artes y Oficios, que conecta el túnel, que conecta el ferrocarril, es la historia de un momento en el cual los líderes de esta región tenían un gran propósito y era conectar Antioquia con el país. En 1998, el túnel de la Quiebra fue declarado Monumento Nacional y en 2007 ganó el Premio Nacional de Ingeniería. Y queda como testimonio de un grupo de ingenieros, visionarios y audaces, que soñaron con grandes obras y lograron realizarlas. Alejandro López, antes de morir, pidió ser enterrado en la boca del túnel. Hoy en día, casi un siglo después, y paralelo a este túnel, cruza uno nuevo, que si bien acorta el trayecto y beneficia a cientos de miles de personas, no eclipsará esta gran obra que atravesó el alma de la montaña para recordarnos eso que algún día fuimos.